Jorge Virgen Lara, coordinador general de la Feria de la Piña de Loma Bonita, Oaxaca, habló para Entorno, nos dio algunos avances y más información sobre este evento, nuestra máxima tradición en Loma Bonita. El domingo 31 de enero fueron presentadas las candidatas a reina infantil y juvenil de la Feria de la Piña Loma Bonita 2010. Pues acudió la gente muy alegre, las batucadas, las porras a todas las candidatas y nos pareció como un buen arranque de esta Feria de la Piña 2010, que bueno, te quiero decir que ya estamos preparados para el día 15 al 23 de mayo, que es nuestra máxima fiesta. Jorge Virgen explicó la forma en que serán elegidas las soberanas tanto infantil como juvenil. El sistema de competencia, como se ha venido manejando en los últimos tiempos, bueno, ha sido la venta de los boletos, de los carros, y ahí se encuentran ya los carros por ahí, la camioneta Silverado y el coche Aveo 2010, y que bueno, las candidatas quienes vendan mayor número de boletos para esta feria, se designará como reina y princesas a la Feria de la Piña 2010. Luego hablaría sobre la presentación de artistas en los eventos de paga. Para la cartelera próxima, bueno, tenemos ya por ahí, pues ya casi el contrato, ya ha firmado el contrato con el grupo AK7, Junior Clan, y bueno, es un baile que bueno, lo estamos pensando que ese sea el baile de cierre. Te quiero decir que el día 15 es la coronación, tanto juvenil como infantil. Por último, recalcó que todas las candidatas venderán boletos. Para que apoyen a todas y que bueno, definamos en el cómputo que más o menos lo tenemos para el 2 de mayo, el cómputo y vamos a conocer a la reina de la Feria de la Piña 2010, juvenil e infantil y sus princesas. Y el 15, te vuelvo a repetir, el 15 estaremos coronando a nuestra reina juvenil e infantil. Se pronunció Javier García Gamboa como aspirante a la presidencia municipal, uno más que se suma a la lista del Revolucionario Institucional en Loma Bonita, Oaxaca. Aquí está la información. Javier García Gamboa se pronunció como aspirante a la presidencia municipal de Loma Bonita. En rueda de prensa realizada el pasado martes 9 de febrero, el ingeniero García Gamboa afirmó que sí buscará la candidatura por el PRI. Aclaró que adversarios políticos trataron de descalificarlo, pero que al revisar los estatutos del tricolor les demostró que sí puede participar como abanderado en esta contienda. A pregunta expresa de cuál será su postura ante los demás aspirantes, respondió: debemos poner el ejemplo, somos nosotros. ¿Por qué? Porque debemos ser principalmente maduros en esta contienda. No porque no me la dieron, me voy a ir a hacer a un lado. Debemos meternos con más fuerza para sacar al partido adelante, ya que tiene varios años que no vemos que ganemos alguna de las contiendas que ha habido. Dijo que si él resulta favorecido con la candidatura, hablará con los demás para juntos lograr el objetivo. Buscar jalarnos a todos los demás para que no haya esa desbandada, explicarles, unirnos a una sola voz para hacer más fuerte al partido y llegar a lo que queremos: ganar la presidencia municipal. Como profesional de la construcción, se le pidió su opinión en relación a las obras de la actual administración y así respondió. ¿Qué opina usted o a la ciudadanía le gustaría saber su postura ante la obra que acaban de construir en el bulevar? Entra el análisis de precios, entra físicamente qué es lo que están haciendo. Hablar así castigaría yo nada más por castigar. Mejor quiero verlo en papeles, presupuesto, físicamente, para poder dar un diagnóstico, saber qué está mal. En ese mismo tenor respondió cuando se le preguntó de la supuesta protección que el PRI brinda a la actual administración ante un presunto desvío de recursos. El aspirante sentenció que si su partido designa al candidato sin tomar en cuenta a la población, los resultados serán fatales. Porque si califican por compadrazgo, por amigos, que, ¿sí?, por parentesco, el partido lo gana, nos hagan a este va. Yo siento que el consenso del pueblo es el que tiene que decidir.
En relación al caso de Agroindustrias, dijo que resulta increíble que los cientos de socios que también son dueños de la factoría permitan que dos o tres líderes dispongan de la maquinaria a su conveniencia. Alumnos y personal docente del CEBETIS número 90 despidieron al profesor Enoch Hernández. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío. Mi negro, estás donde tú quieres estar, en tu escuela. En unos meses anteriores, él nos manifestó al gritar con tanto amor a esta institución. CEBETIS 90, la mejor opción para Loma Bonita. CEBETIS 90, la única. Así es, negro. Vamos a seguir luchando por seguir siendo la mejor opción para nuestra comunidad. Porque esa es la imagen que tú te llevas de nosotros. Y más, sentido pésame a la familia Hernández Campechano, de parte de toda la institución que labora, de los jóvenes que estudian en nuestra institución. Cuando un amigo se va, nos cuesta creer, nos cuesta aceptar que no lo veremos más en estos salones de clase, caminando, exhortando a nuestros alumnos para que tomen la sesión académica, o preocupándose por resolver los problemas administrativos y colaborando fraternalmente con todos nosotros. Terreno baldío que quiere el tiempo llenar con las piedras del hastío. Cuando un amigo se va, se queda un árbol caído que ya no vuelve a brotar. Porque el viento lo ha vencido. Cuando un amigo se va, queda un espacio vacío. No lo puede llenar. Bueno, de esta manera, le damos nuestro más sincero pésame a todos los que trabajamos en el programa Entorno y aquí en Serpa Producciones, a don Romeo Hernández y a toda su familia por esta lamentable pérdida de su hijo Enoch Hernández, quien prestara sus servicios en el CEBETIS número 90. Y bueno, pues fue una ceremonia bastante emotiva y algo bastante doloroso para los que tenemos amistad con esta familia. De esta forma llegamos a la parte final del programa de hoy, pero esté pendiente porque ya le dijimos, tenemos mucha información que le daremos a conocer, siempre y cuando usted esté todos los días a las 4 de la tarde por Canal 21 de Loma Bonita, Canal 7 de Playa Vicente y Canal 8 de Isla y Rodríguez Clara. Gracias por estar con nosotros, gracias a los operadores de cable que nos hacen el favor de poner el programa a tiempo y puntual para que usted lo vea. Y también en el teleprompter hoy estuvo Emanuel Fentanes, en la consola de imágenes Iván Cabrera el Tucán, y nuestro jefe de información Jaime Arbea. Todos los que hacemos el programa Entorno les decimos feliz Navidad y próspero Año Nuevo, feliz que haya pasado feliz el Día del Amor y la Amistad con sus seres queridos.